Hola, en este video tutorial vamos a hacer un cubrebotas ético. Los materiales necesarios son botas, flecos, cintas étnicas, hilo de ratón y trenza de cuero, cadena y monedas de bisutería, plumas, cierres de cordón, terminal dentado con mosquetón, pegamento textil o silicona caliente, tijeras y alicates. Para comenzar, tomaremos la medida aproximada de la bota con la tira de flecos. Esta medida nos sirve de guía para los demás materiales. Vamos a utilizar la tira de flecos como base del cubrebotas. En ella vamos a pegar la trenza de cuero, la cola de ratón y la cinta étnica con la silicona caliente. A continuación colocamos el cierre de cordón en las plumas para poder engancharlo a los eslabones de la cadena. Introduce la punta de la pluma en el cierre y se presiona con la ayuda del alicate. Tiene que quedar la pluma fija al cierre. Hacemos el mismo proceso en todas las plumas. Pondremos tres plumas por cubrebota. Una vez fija la pluma al cierre, podemos ponerlo en la cadena escogida. Utilizamos el alicate para cortar la cadena, a la misma medida que la tira de flecos. Para insertar la pluma en la cadena, abrimos un eslabón, introducimos la pluma y cerramos con un alicate. En este caso, la cadena tiene las monedas insertadas. Podemos poner, con la misma técnica, los abalorios que más nos gusten. Para finalizar, colocamos el cierre dentado en los extremos de nuestro trabajo. Antes de colocarlo, cortamos los sobrantes. A continuación, introducimos la tira de flecos en el cierre y cerramos con alicate. Hacemos lo mismo en el otro extremo. Unimos la cadena al cierre que hemos puesto.
Y así queda finalizado nuestro cubrebotas. Si os ha gustado este vídeo, podéis suscribiros al blog o canal de YouTube, compartir este vídeo y darle a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.